Este 23 de septiembre, a partir de las 7:30 de la mañana, se llevará a cabo la cuarta edición de esta competencia, organizada por el Movimiento de Vida Independiente en Pérez Celedón. La carrera va a ser este domingo, a pesar de la huelga, hemos decidido confirmarla, ¿verdad? El domingo vamos a estar saliendo a las 7:30 de la mañana de acá, de nuestras instalaciones en Barrio Santa Cecilia. Vamos a dar un pequeño circuito por el centro, luego vamos a pasar por Brasilia, vamos a subir hasta Pavones por el sector del aeropuerto y de ahí vamos a bajar al polideportivo más o menos para entrar por la parte de las piscinas, por la parte de atrás. Habrá dos recorridos, la competitiva de 10 kilómetros y la recreativa de 5 kilómetros. El costo de la inscripción son 10.000 colones en la ruta larga, la de 10 kilómetros, que es la competitiva, y la recreativa tiene un costo de 8.000 colones, ¿verdad? Esto incluye camiseta, incluye medalla, la hidratación. Y también tenemos muchos premios para rifar al final de la carrera, en el polideportivo. Entonces los esperamos a todos, ¿verdad? Están cordialmente invitados a apoyarnos, ¿verdad? Sabemos que en el cantón hay muchos corredores que no corren solo por correr, sino que les gusta también colaborar con las organizaciones como la nuestra, entonces los esperamos el domingo. En esta competencia se espera la participación de algunas personas con discapacidad. Sí, bueno, tenemos varios compañeros que la hacen, el más llamativo, digamos, que es nuestro compañero Jonathan, que él es una persona ciega, y que él, bueno, no ha faltado ningún año, de hecho ya hizo la inscripción este año, y que es muy curioso, es muy llamativo, que él a pesar de su discapacidad, su condición, eso no es algo que lo detiene y siempre nos colabora con Corrin. Los recursos que se generen son para continuar con los proyectos del Centro Morfo. Y para poder también brindarle esos servicios de charlas y talleres y, bueno, en fin, el empoderamiento de las personas con discapacidad. Entonces, básicamente para eso es que se utilizan los fondos que se recaudan en la carrera. Así que si le gusta el atletismo, esta es una buena opción, ya que además podrán ayudar al Centro Morfo.